Este vídeo lo iba a subir la semana pasada, en teoría, en teoría. Y lo grabé, no me malinterpretéis, yo grabé el vídeo para subirlo el sábado pasado. Pero ¿qué pasó? Hubo un factor muy importante y es que se me olvidó por completo mandarme el audio a mi propio correo para decir, vale, lo edito. No iba a subir el vídeo para que tradujerais lo que yo decía por la boca sin tener un audio, o sea, está imposible. Así que hoy sí que sí. Sábado de lo de siempre, sábado de PIR. Y quiero que vuelva a ser lo de siempre porque quiero que semanalmente o cada dos semanas tengamos PIR. Así que Nakamas, depende de vosotros. Ponedme por aquí abajo muchas preguntas de One Piece que yo las iré respondiendo. Y volveré a hacer lo que hacía antes, de la pregunta con más likes será la primera que responda en el PIR. Así que Nakamas, depende de vosotros. De paso, regálate un like que no cuesta nada y suscríbete a mi canal. Mi sueño es llegar a 100.000 Nakamas y sé con tu apoyo lo vamos a conseguir. Así que Nakamas, súbete a bordo y vayamos juntos a la octet. La primera pregunta hace Raciel de Dos Ríos que dice: hola Sir Croco, mi pregunta es: ¿por qué el enfrentamiento de Moria contra Kaido es conocido por todos, mientras que el enfrentamiento de Barba Blanca contra Croco es totalmente desconocido para todo el mundo? Porque solo Sengoku Garp conoce lo que pasó. Por cierto, ¿por qué cuando Croco fue encerrado en Impel Down no le quitaron su garfio? Entiendo que es algo de carácter personal, pero seamos sinceros que esa cosa sirve perfectamente para matar a alguien. He pensado que puede ser que el propio Shichibukai no quiso que se lo quitaran porque es un objeto muy preciado para él. Puede que el mismísimo Roger se lo haya regalado cuando este fuera un pirata novato y lo protege como el único buen recuerdo que tuvo del rey de los piratas. Un gran saludo, Nakama, y muchas gracias por tu pregunta. Ahora bien, la primera, creo que depende del prisma con el que se mire. Creo que en ambos casos, todo el mundo de aquella era conoce lo que pasó, conoce esa batalla, pero no se habla tampoco siempre de la derrota de un personaje. A fin de cuentas, la diferencia entre la pelea de uno y la de otro es precisamente quién la trata la pelea. Moria lo cuenta claramente como un trauma. Moria lo cuenta abiertamente como lo que definió su hoja de ruta desde ahí en adelante y lo que lo marcó como personaje, lo volvió un completo holgazán. Con Croco pasa muy parecido, pero Croco en su primera aparición no dice que lo derrotó Shirohige, ni que lo humilló, ni nada. Al contrario, nos enteramos en Marineford por propio orgullo del Crocodile. Sobre el tema del garfio en Impel Down y demás, creo que simplemente lo permiten en diferentes casos. Creo que sobre todo en el caso del nivel 6 de Impel Down, en el que, por ejemplo, Croco estaba encerrado completamente solo, no había riesgo de que pudiera asesinar a alguien. Lo mismo pasa con Doffy y su gafa. Creo que las gafas de Doffy, pese a parecer algo completamente inofensivo, esas gafas pueden sacar ojos o puedes coger, quitarle el cristal y apuñalar a alguien sin problema alguno. Pero como están en celda solo, no hay riesgo de que pase nada. Así que creo que por eso mismo no le han quitado al garfio. Sobre el tema de que se lo haya dado Roger, me cuesta de creerlo, me cuesta ponerme la tesitura del por qué se lo daría a Roger, pero aún así tiene una leyenda interesante esto. Y es que el sueño de Croco era ser el rey de los piratas. Pero aún así, no sé, me cuesta de creer que ese garfio se lo diera a Roger. No le veo una lógica ahora mismo, pero como te digo, me parece interesante. Pez Parte Pierna, el mejor nombre de usuario de YouTube, dice: pregunta, Crocoboy, ¿crees que Law y Kid solo van a ser usados para demostrar la superioridad de Kurohige y Shanks para la carrera final por el One Piece y el Gorosis sí son luchadores? ¿Quiénes lo enfrentarán en la guerra final? Pues sí, amigo, llevaba razón, Pez Parte Pierna. Creo que en sí los dos tenían más que demostrar. Por ejemplo, Law ha podido demostrar un poquito más, no sabemos hasta qué punto ha demostrado o cómo están las cosas ahora mismo, pero damos por hecho que también habrá perdido. Y en el caso de Kid es que el pobre es que no le dio tiempo, no le dio margen a decir, hostia, perdóname Diosito, vamos a pelear. Pero creo que tenía potencial de poder demostrar algo, o sea, creo que la lástima fue eso, que no pudo demostrarlo por precisamente el potencial de Shanks, que es muy grande. Sobre el tema del Gorosei, sí creo que van a ser luchadores, lo he dicho en muchas ocasiones, creo que sí que van a ser luchadores. Y creo que deben de ser 5 personajes que vayan ligados a la banda o a los revolucionarios. Por ejemplo, considero que uno de ellos debe de ser Zoro, que irá directamente contra el calvo, o sea, contra la katana del sensei. El otro debe de ser Sanji, me gustaría, no sé por qué, creo que le encajaría perfectamente. Me gustaría que fuera uno de ellos Sabo también, no sé, personalmente creo que estaría bien que fuera Sabo, Jinbe y quizás Law. ¿Por qué no? ¿Por qué no meter a Law en medio de todo esto? Y digo Sabo que me gustaría Sabo porque me gustaría más que la pelea contra Kainu la hiciera Dragon, por ser el mayor grado de representación de los revolucionarios contra el mayor grado de representación de la Marina. Hay mucha gente que quiere el Sabo contra Kainu por el tema de la mera mera, la venganza y demás, pero a mí a nivel personal no me gustaría. Sé que es Law que probablemente se dé, por desgracia, pero a mí personalmente, como prioridad y como preferencia, a mí personalmente no es Law que más me atraiga. Dragon Slayer dice: ¿crees que Luffy vaya a tener una pelea contra Insama? Sí. Law creo firmemente. Choque de intereses, uno es muy libre y el otro tiene todo el mundo en su mano.
Creo que es una pelea idónea tanto por el significado como por lo que tiene que cambiar el mundo. Dragon Slayer de nuevo dice: ¿crees que Dragon tenga una pelea contra Kaino o Insama o alguno de los cinco ancianos? Yo creo que contra los cinco ancianos podríamos descartarla, personalmente no me gustaría. Creo que a Dragon le pega o ir contra Kainu o ir contra Insama. Y que caiga contra Insama y que sea Luffy quien venga a su padre. Pero a mí, como ya he dicho, me gustaría más que Dragon tuviera una pelea más con Kainu que con los cinco del Gorosei. Por eso mismo, con el supuesto caso de pelear contra los cinco del Gorosei, he puesto personajes que son aliados o nakamas de la banda y que no son directamente top de algo. O sea, me refiero que no sea el líder de los revolucionarios o que no sea Luffy mismamente. He dicho que sean top, pero claro, es que Zoro, Sanji, Jinbe, Law, todos son top, básicamente. El grandioso y grandísimo Gear 5, un placer tenerte por aquí, me dice: entiendo que en los shonen, si un villano vuelve a la trama, es por el hecho de que se ha hecho más fuerte, entre otras cosas. Para ti, ¿qué nuevos power-ups crees que tendrá Croco? Muchas gracias, Nakama, por la pregunta, un saludo y un placer verte por aquí. Sobre el tema de qué power-up debe de tener Croco, porque como tú dices, si un villano vuelve a la trama es porque tiene que tener un motivo para poder seguir en pie, más aún en el nuevo mundo, pues creo que el power-up va ligado con todo lo que respecta también a los hakis y también a su fruta. Creo que la mayoría pensamos que si Croco no tiene la fruta despertada, poco le faltaba por sus grandes conocimientos de esta. Pero creo que finalmente sí que veremos el despertar en su fruta, cuando lo veamos en acción, seriamente hablando. Y creo que un haki que le pegaría perfectamente tenerlo a nivel avanzado sería el haki de observación. De por sí tiene una cantidad de reflejos bastante buena, creo que las cosas como son. Tiene buenos reflejos y ya es como casi que intuitivo la forma de evitar los ataques. Pero creo que si le sumamos un haki de observación avanzado, no al nivel de Shanks evidentemente, pero sí un buen haki de observación, creo que lo podría poner a una muy buena altura a Croco. Y creo que un haki de armadura pues no le vendría nada mal, o sea que hasta los random de Dressrosa para parar la jaula tenían haki de armadura. ¿Me dices tú que Croco, un veterano de los mares, no tiene haki de armadura? ¿En serio? Además, con el estilo de combate que tiene la Tsunasuna no Mi, creo que podría venirle perfectamente para darle más versatilidad y juego a lo que es esta fruta. Samuel Pescado dice: hola Croco, ¿crees que esta alianza entre Zizzer y Yuch llevará a algún evento mayor en la historia principal? Sí. Oda nunca da punta sin hilo. Nunca olvidemos que Oda siempre hace las cosas por alguna razón, y cuando nos olvidemos de que Oda hace algo y lo dejamos en el aire, pensemos, vale, en algún punto este señor lo volverá a meter. Si estos dos personajes que son tan importantes en la historia de One Piece, en la historia de la ciencia del mundo de One Piece, y que además tienen gran impacto en lo que ha sido la historia reciente de One Piece, se han aliado de nuevo, ten en cuenta que debe de ser por alguna razón. Más aún cuando no es que estamos tratando a Vegapunk, al mayor genio científico de todo el universo de One Piece. Así que sí, creo que evidentemente esto va a cobrar muchísimo sentido. Y no me extrañaría que los veamos seguramente o bien haciendo cosas contra el gobierno mundial o incluso estando partícipe en la guerra final. Yo no lo pongo en duda. Deope dice: hola Nakama, una pregunta. ¿Cuál es el Yonko más poderoso? ¿Crees que Kurohige puede ganar a Shanks tras ver la paliza que este le dio a Kid? Un saludo, Nakama. Y ¡buf! Hostia, la pregunta es curiosa. Si hablamos de la actualidad, si hablamos de los cuatro emperadores del presente, creo que está claro que Buggy es el más poderoso. Broma aparte, yo creo que ahora mismo está la cosa con que Shanks sea el más poderoso porque es el personaje que más recientemente ha demostrado algo y de qué manera. Y es normal, o sea, tiene un haki de conquistador a un nivel increíble. Tiene un haki de observación que no tiene nadie en el universo de One Piece y que puede marcar muchísima diferencia con cualquier otro personaje. Entonces diría que sí, que en este punto Shanks está por encima del resto de emperadores del presente. Ahora bien, creo que Kurohige, si quiere ser más importante en la historia, debe de superar a Shanks en algún punto de la historia reciente. Lo debe de hacer y yo confío en que pueda hacerlo. La diferencia por la que quizás no se ve eso con Kurohige es que este siempre se excede de confianza en ocasiones y va sin un plan muchas veces. O sea, muchas veces va planeando las cosas y es por eso mismo que le salen bien las cosas. Pero otras veces cuando está peleando, como por ejemplo con Law, fue directamente sin plan alguno y dijo, vale, vamos. De uno. Y creo que si quiere ser, como ya he dicho, alguien más top en la historia, debe de superar a Shanks. Y lo puede hacer porque con sus dos habilidades más los manejos de un haki a un buen nivel, creo que podría ser alguien bastante circunstancial. Y creo que el factor Yami Yami puede alterar muchísimo la sorpresa del haki de observación de Shanks. O sea, creo que puede incluso contrarrestar un poco ese efecto, no porque lo anule, sino porque juega un factor sorpresa muy grande esa fruta. Pero como ya digo, en el presente, Shanks, sin duda alguna. Sobre la segunda pregunta, creo que en el presente, en este punto que estamos viendo de la historia, no creo que Kurohige pueda ganar ahora mismo en este punto a Shanks. Creo que puede darle muy buena pelea y creo que se quedaría cerca de ganar, pero creo que no ganaría. Ahora bien,
Dale no mucho tiempo más. No mucho tiempo más y creo que Kurohige puede dar la sorpresa. Aunque muchos se niegan a verlo, pero creo que Kurohige puede hacerlo. Más que nada porque creo en la progresión de los personajes y esas cosas que mucha gente se lo olvida. Creo que Kurohige puede dar la sorpresa. Jaime R. dice... Oda dijo que Kurohige en la vida real sería arqueólogo. ¿Crees que quería la fruta de Luffy porque sabía cuál era realmente? Yo creo que sí. Un abrazo desde Madrid. Un abrazo desde el sur, desde Andalucía, Nakama. Y bien, creo que puede ser que conociera la fruta. Y digo que creo que puede ser que conociera porque, como tú dices, el tema de saber que en la vida real él sería arqueólogo, creo que deja bastante en claro que quizás ciertas cosas del mundo que todo el mundo desconoce, pues él también las supiera, ya sea por libros de las Akuma no Mi o por mil historias. Aún así, esto es un secreto de sumario que lleva siglos y siglos y siglos enterrado, por así decirlo, y es complicado que quizás por eso mismo lo sepa Kurohige. Aún así, es muy curioso. Barker no pudo coger la mera mera no Mi entre rosa y su primera idea fue decir, vale, no puedo con esta fruta, voy a por la de Luffy. Y no dudo. Es por eso mismo que en sí me quedo pensando y digo, pues es posible que lo supiera o que Kurohige dijera, vale, vete a por esta fruta pero no digas nada. Porque simplemente sabe de sobra que Luffy era un potencial rival de cara dentro de no mucho tiempo. Gerson Mena hace la última pregunta de hoy y dice, ¿crees que Kurohige tenga despertada la Gura Gura no Mi? Según escuché, tus pensamientos tienen que estar alineados con la fruta para despertarla y Teach solo piensa en destruir, a diferencia de Shirohige. No sé de dónde ha escuchado esto, la verdad que a mí no me suena a nivel personal, a lo mejor lo han dicho en una entrevista, en algún SBS o algo, y yo sinceramente no me he enterado porque tengo la mente en mil historias, pero lo que más me suena con esto es que las frutas de tipo Zoan suelen, entre comillas, suelen buscar más aún al siguiente usuario, por así decirlo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, es lo que comentaba el propio Gorosei, que daba la sensación de que las frutas del diablo de Luffy, o sea, la Ito Ito no Mi, modelo de del Sol Nika, siempre se le escapaba de las manos, que parecía eso, porque las frutas del diablo tipo Zoan tienen como un propio pensamiento. Pero nunca he escuchado el tema de que para despertar la fruta tiene que estar tus pensamientos aliados y demás. No, yo creo que tienes que tener el potencial suficiente como para poder despertarla, saber entender tu cuerpo en uno con la fruta para poder decir, vale, hay que conseguirlo. En cierta manera es como tú dices, pero hay que perfeccionar todo lo que viene siendo la habilidad para ello. Y sobre lo que dices, creo que podría encajar perfectamente. La Gura Gura es una fruta que es destrucción. O sea, no sirve para otra cosa. Es destrucción. Y Kurohige es pura destrucción. Así que creo que si realmente lo que dices se hubiera dicho en algún lado, que no tengo ni idea, podría encajar perfectamente. De hecho, pensad una cosa. Imaginad que Kurohige tiene la Yami Yami no Mi despertada, que yo creo que por descontado, y la Gura Gura. Sería una locura por completo. Así que por mi parte, poco más que comentar, nakamas. Espero que os haya gustado el vídeo, de ser así dejad un maravilloso like, que no cuesta nada suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, nakamas. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.